Eh, bueno, tuvimos eh, muchas dificultades eh, para poder llegar acá porque junto con la situación que estamos viviendo en el mundo con el COVID-19, eh, nos costó mucho poder viajar. Eh, la Embajada de México tardó mucho en facilitarnos las visas y encima no tenemos vuelo directo que sale desde eh, de Puerto Príncipe hasta... Eh, Guadalajara, entonces esto nos complicó un poco, eh, como quien dice, pues hemos hecho eh, ante aquí de, de los últimos días más de 10 test de COVID-19 antes de llegar acá. Eh, nuestro último grupo pudo llegar eh, ayer, prácticamente hoy en la madrugada, y a las 7 de la mañana tuvimos la posibilidad de hacer los test. Uh, y lo que nos sorprendió un poco, a pesar de que los tests se hizo el laboratorio que de los laboratorios que, que nos propuso la organización, en este caso uh, la Concacaf, y que un par de horas antes del partido supimos de que estos tests no iban a tener, no iban a llegar, y por ende estos jugadores no iban a poder, no iban a poder participar en el torneo. Eh, cuando preguntamos si había una posibilidad de que si hay que pagar eh, para poderlo, no sé, conseguir los resultados de los exámenes antes, bueno, fue un poco difícil y por eso nos tuvimos que empezar el partido con 10 jugadores y, y entre ellos no teníamos arqueros, pues una situación un poco, un poco complicada porque de verdad teníamos una expectativa mucho mejor de lo que pasó en el... Eh, en, a lo largo de, de los 90 minutos. Bueno, eh, quizás un poco eh, la pandemia, porque de verdad teníamos eh, la buena voluntad y hemos intentado de hacer todo lo posible para, para poder llegar a la hora, poder cumplir con, los, con las exigencias. Y luego también yo pienso que eh, de alguna manera podía hacer valer el fair play también aquí un poco, en el sentido de que... Eh, los exámenes, o sea, un ejemplo, en los últimos cuatro días hemos hecho este exámenes como cuatro veces: primero para poder tener la visa, segundo para poder también escribir los jugadores y luego para poder entrar en el país. Y encima de eso tuvimos la posibilidad de poder de llegar a, a de hacer eh, esto. Este último test, como seis horas antes, y nos dolió un poco, por lo menos los responsables, la persona que estaba con nosotros, no nos avisó de que, de que, se, de que no íbamos a tener los resultados y que nosotros podíamos hacer como hicimos con estos dos jugadores que no pudimos, que pudimos hacer, eh, que no pudieron dar resultados. Eh, bueno, no es cuestión de culpar, es cuestión de, de nosotros entender un poco también de que eso es parte, parte del juego, pero de verdad. Me hubiese gustado eh, jugar este partido 11 contra 11. Y tenemos la sensación de que, nos quedó la sensación de que entre los dos equipos no existe tres goles de diferencia. A pesar de mucho respeto que le tenemos a Honduras, eh, sabemos que uno es de los favoritos, pero de verdad nos sentimos eh, muy, muy, muy apenados y muy tristes por, por los esfuerzos que hicieron los jugadores por todo lo que pudieron entregar en la cancha y, y, y perder, perder por un resultado de 3-0. Ahora sabemos que, que es un poco difícil porque nos quedó Canadá, eh, otro favorito de la competencia para poder acceder a, a los Juegos Olímpicos. Y bueno, y otra vez eh, nos, nos esperemos esta vez que vamos a poder contar con todo el equipo, porque de los ocho... <laughs> De los ocho que no pudo participar, o los seis que a la final pudimos agarrar, conseguir dos posibilidades, teníamos seis titulares entre ellos. Entonces, eh, pensamos que no estamos tan mal eh, en comparación a eso, y, y se vio otro equipo también cuando estamos 11 a 11. Sí, nosotros, naturalmente, como pueblo, estamos acostumbrados eh, a luchar contra adversidades, y estos son algunas, ¿no? Eh, esperemos que de verdad estos muchachos este grupo que, que ha trabajado bastante en momentos difíciles en situaciones muy complicadas pues a pesar de, de esta de esto que nos pasó hoy esperemos de que podemos lograrlo por lo menos desde el punto de vista anímico reponerlo de manera de que contra canadá pudimos eh, presentar nuestra buena nuestra mejor cara no sabemos de que va a ser difícil pero tenemos fe tenemos fe y nosotros lo vamos a luchar hasta, hasta el último minuto y siempre como se hizo hoy y como siempre se lo he dicho, eh, nosotros no podemos ahorrar energía, no podemos ahorrar esfuerzo porque eh, hay mucha gente en el pueblo, un pueblo que está pasando momentos difíciles, que cree en nosotros y que, y que espere que nosotros o que nos exige a nosotros a cada minuto dar, dar lo máximo. Y eso es lo que, lo que podemos ofrecer al pueblo y a toda la persona que no están escuchando, porque este equipo eh, no sabemos si, si somos peor, mejor o peor, pero nosotros no vamos a ahorrar ningún esfuerzo para, para poder seguir en la competencia.